Profesor, buenas tardes. No se lo escucha ni se lo ve. Alguien está apagando mi micrófono. Ahora sí, Ahora es que profesor. se escucha y se ve, profesor. Porque alguien está apagando mi micrófono. Ustedes tienen que tener mucho cuidado ahí a la hora de manipular. A la hora de manipular su celular, ustedes pueden, o su computadora pueden apagar mi micrófono. Así que aquí estábamos hablando que yo tengo una estrategia para estas monedas que son 00 sin final, que son un montón de cero. De operarla de tipo la técnica de bombero. Hay un incendio, llaman a los bomberos. No veo si ustedes están viendo la pantalla. No, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Ok. Vamos a interrumpir esta grabación porque ha venido. No, vamos a ir. Siempre digo, uso la técnica de bombero. Los bomberos hay un incendio, los llaman, van, apagan, se apagó el fuego y vuelven a la casa de los bomberos. Ustedes tienen que confiar en el sistema. Ella es así, va a seguir siendo así. El que quiere comprar Chiva y no mirar la cuenta por los próximos 10 años, está bien así. El que quiera comprar Chiva y aguantar 3 años nada más mirándolo un poquito, una vez a la semana, qué sé yo, está bien así. Salió una noticia de que iban a aceptar Chiva en un sistema de pago de un famoso corporación y se activó y ese fundamento creó este cambio inusual. Ahora, hay personas que me estaban preguntando hoy, ¿qué hago con ella? La misma dinámica. La misma dinámica. Aquí tenemos otra casa. Otra casa de subasta que está mostrándola. Así que vamos a reducir las gráficas. Es evidente que Coinbase, si ustedes observan, empezó hace unos días nada más a cotizarla. Eso generó también un movimiento fuerte el día que abrió. El día que abrió, llegó el máximo y se fue todo al garete. Entonces, yo lo que quiero que ustedes comprendan que Chiva es Chiva y no la van a hacer cambiar nunca. Así que lo que haga hoy puede generar el mismo entorno que hizo la apertura de Coinbase. Y la misma pregunta y la misma dinámica. ¿Qué hago, profesor? ¿Salgo? ¿Compro otra vez? No, 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 no. Yo uso la técnica de bombero. Entro, se mueve, le saco el billete, salgo. ¡Tum! Se acabó. Salgo. No rompe el nivel que yo quiero, que es 100%. Rompe el 100%. Se ejecuta la alerta que doy del 100%. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo poner una alerta? Ahí está. ¿Cómo poner una alerta? Usted pone una alerta en la tarjeta de crédito cuando gaste más de $1, que me avise. Cuando deposito, que me avise. Cuando alguien cambia el teléfono, que me avise. Todas las alertas. En una cuenta bancaria, todo. Cuando gaste, cuando ingrese, cuando cambie, cuando alguien cambie el password, todo. Esas son alertas. Pues ella tiene alertas, todas las casas de subasta, todas las casas de broker, todos los brokers, como se llame, el nombre que ustedes quieran. Tienen un sistema de alerta. Así que ustedes tienen que buscar ahí adentro. ¿Dónde crear una alerta? ¿Qué tipo de alerta?
alertas de promedio, de cambio de promedio, de rotación de promedio, alertas de precio, alertas de máximo de 52 semanas, máximo, mínimo de 52 semanas, así, montones de alertas. Cambios de el volumen de 3 días, del volumen de 5 días, cambio de precio, por ciento de precio. Ya, ustedes pueden crear alertas. Ahora, ustedes tienen que considerar que Chiva es lo que es y no lo va a hacer cambiar nadie. Igual que la Dogecoin, igual que la Bitcoin, igual que Ethereum. Siempre, siempre hay un común denominador entre ellas, pero hay algunas cosas específicas que cada cual tiene y que no pueden ser razón de semejanzas. Así que lo que sucedió en la apertura de Coinbase con la Shiba, que muchos ganaron dinero y otros perdieron todo lo que invirtieron, porque aquí el botonzo sobra, se ponen a hacer operaciones sin la más mínima cultura o instrucción para poder leer lo que están viendo. Así que es importante que en este mundo tenemos bobos, tontos y sonsos. Bobos, tontos y sonsos con Truth Investing. Bobos, tontos y sonsos haciendo inversiones por sí mismas, por sí mismos, y no saben interpretar ni lo más mínimo. Lo elemental. ¿Qué es? ¿Qué vela es? Una vela de entrada. Primero todo, descubrir que existe una vela de entrada. Que existe una vela de entrada. Así que no vamos a pensar de que sepas qué cosa es una vela de entrada y no sepas cómo determinar una vela de entrada, una vela de salida. Así que esto es muy fácil. El que no quiera tomar un curso intensivo de 42 horas por entre 4 y 21 mil dólares que cuestan estas escuelas, tienen el chance de entrar aquí en la clase, o que miren lo que voy a explicar, porque esta mínima consideración es lo que ustedes deben tener para abandonar o entrar en una posición. Así que vamos a estudiar lo que pasó con la Coinbase, la apertura. Vamos a abrir la vela lo más posible para que se distinga la apertura, esta apertura. Esta apertura, voy a acercar un poquito más. Vamos a ver, ahí está. Esta apertura. Ustedes tienen que tener en cuenta que hay una vela abre. Una vela abre. Un momentico acá, que estoy modificando. Una vela abre. Desarrolla el mínimo o el máximo, depende del tipo de vela que vamos a tener, y desarrolla el cierre, apertura, mínimo o máximo, y lo último que hace es el cierre. Ahí no hay equivocación. No hay equivocación en la apertura y en el cierre. Puede haber equivocación, ¿qué es lo que hace primero? ¿El mínimo o el máximo? O el máximo y después el mínimo. Así que vamos a interpretar esto de una manera básica. Estas son velas, promedios de días. Cada vela es un día. Y hago esta explicación para la gente de TikTok que están un poco perdidos y para los alumnos que son nuevos. Una vela positiva es aquella vela que abre, ella abre aquí. Esa fue la apertura de ese día, el primer día en subasta. Abre. ¿Qué hace ella primero? Busca su mínimo. Busca su mínimo. Cae. Marca su mínimo. O sea, rechaza ese mínimo. Y retrocede a la apertura. Así que esa es la apertura.
Lo primero que hace en una apertura, en una vela positiva, es buscar su mínimo. Y de una manera hace esto. La apertura, vamos a marcar el mínimo. Así que abre, cae, rechaza el mínimo, vuelve a la apertura y nace lo que le llamamos libélula, libélula, la libélula, 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 libélula. Nace la libélula y la libélula es momento, zona de compra. Cierran los ojos, se amarran una mano y le dan al clic de la computadora porque no lo pueden dudar. Se van a equivocar menos del 5%. Una libélula genera un nivel de error del 5%. De menos del 5%. Así que no te vas a equivocar con ella. Así que nace la libélula y ¡pum! Después ella empieza a caminar y llega al máximo. Empieza a caminar, llega al máximo, rechaza este máximo y vuelve hasta que cierra la vela aquí. Se acabaron las 24 horas. Eso es todo lo que ella vive en un día. Así que, en términos de lógica matemática, cuando yo entro en la libélula, ella avanza y veo que empieza a rechazar. Elemental Watson, hay que salir. Es una vela de un día. Si buscamos después las velas de 15 minutos y de 5 minutos, vamos a encontrar cuando aparece la lápida. ¿Cuándo es que aparece la lápida? Por eso cuando uno arma este negocio, caballo blanco de Maceo, uno tiene que tener una secuencia de varias gráficas. Por eso es indispensable que ustedes construyan este piso tecnológico para ver múltiples pantallas, múltiples condiciones y que tengan algunas las capacidades para producir alertas tempranas. Alertas tempranas en términos de vela y en términos de promedio. Así que, ¿por qué hay que tener más de una pantalla? Bueno, porque es que esto no se puede ver en una laptop. ¿O quieren verlo en una laptop? ¿Ustedes quieren desarrollar este negocio con estas gráficas acá? Inténtenlo. ¿Quieren verlo así todo? Inténtenlo. O así, o verticales, o curvas. Así que ustedes tienen que crear un medio ambiente con suficiente agua para que el pececito de su cerebro, que pesa 1,080, 1,100 gramos, funcione. Porque este pececito de 1,080 gramos como promedio solamente puede recibir información a través de 5 sentidos. La vista es uno de ellos. Así que si la vista no mira muy bien, no ve, mirar bien, al cerebro no le llega la información sustancial y sostenible para desarrollar una reacción intelectual. Oh, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que hacer esto. Así que ese es el dominio. ¿Por qué hay que tener estos ambientes de negocio? Porque no pueden analizar esto con una idea de todo metido en una lata de sardina. Hay que tener pantallas grandes
para que las velas se identifiquen y ustedes puedan generar reacción. Así que ya sabemos, la apertura de la vela cae, rechaza, vuelve a la apertura y produce la libélula, zona de entrada. Sube, rechaza máximo, cae, termina aquí y cierra la vela. Se cerró la vela, pero se perdió todo un espacio de negocio. Se perdió, llegó, fuimos capaces de ver el máximo y de ver el cierre y perdimos toda esta tajada. No cerramos la posición porque no sabemos cómo cerrarla. No sabemos, queremos, mañana va a seguir subiendo. Oh, perfecto, mañana vamos a confirmar la payasada esta. Oh, mañana abre y la determinación, quién abre primero, el mínimo, el máximo, es lo que vamos a tener por el resto de la vela. Aquí abre, busca el mínimo, ya sabemos que es una vela positiva y que va a crecer. Aquí abre, sube, ya sabemos que vamos o para una marobuso o vamos a esperar si rechaza el máximo y ahí entonces, caramba, y voy a decir la palabra que en español no es vulgar, carajos, ¿cómo no me di cuenta? Volvió la apertura y creó la lápida. La lápida. La lápida. La cruz. La tumba de los muertos. Una lápida es tumba de los muertos. De los soldados caídos. Así que de una libélula somos incapaces de determinar entrada y somos incapaces de determinar salida. Esas dos doji, que no son dos doji, esa formación de la vela es la alerta temprana más rápida, más violenta, más consecuente y es el fundamento del sistema que yo uso para trabajar. Así que siempre digo, siga el sistema y usted no va a fallar. Así que eso es lo que yo hago. Alertas tempranas, libélulas o lápidas. Vamos a imaginar que no descubrí la lápida acá. Perfecto. Máximo previo. Si el máximo de la vela, de la nueva vela, es inferior a la anterior, se llama vela de salida y dejen la payasada. Es vela de salida. Si el mínimo, este no es el mínimo de apertura, pero vamos a considerar que hay una vela ahí positiva. Si el mínimo es superior al mínimo anterior, es una vela de entrada. Así que estos son dos conceptos básicos. Máximo superior, o sea, el máximo inferior al máximo anterior. Señores, hay un rechazo de buscar un nuevo máximo superior. Significa que hay un cambio de conducta en el mercado. Hay un cambio, la conducta del mercado cambió totalmente de ser un mercado alcista a un mercado bajista. De una tendencia a la alza a una tendencia a la baja. De una vela positiva a una vela negativa. Así que, básicamente, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Ahora, si buscamos las velas de 5 minutos de ese día, que fue septiembre 21, septiembre 9 del 21. Vamos a buscar velas de 5 minutos
5 minutos. Vamos a virar para atrás. Vamos a virar para atrás. Vamos a ver. Octubre, santo cielo. Tenemos que ir. ¿Cómo se va para atrás? ¿Cómo se va para atrás con esta cosa del payasito este que yo uso para mostrar? ¿Alguna forma automática para ir para atrás? Como tiene el PC 2000. Por otro, para ir a una fecha específica, ¿se refiere? Sí. Abajo, mire que dice un día, 5 días, un mes, 3 meses, hay como una flecha. En la parte de abajo a la izquierda. A la derecha, un poquito más a la derecha, mira que hay una flecha. Más a la derecha, más, ahí. Dale ahí. Y puedes designar una fecha específica y le das go to. Y vamos a septiembre 9. Gracias. Si no hubiéramos estado aquí 3 días. Y ahora vamos a abrir. Hay que hacerlo más grande, acomodarlo y demás. Vamos a abrir. No sé lo que hizo ahora. Septiembre 13, Dios mío. Vamos a abrir primero el vela. Apague el micrófono para que no se grabe ruido. Vamos a abrir las velas. Que ahorita viene el espectáculo de cómo descubrir. Por supuesto, aquí está. Dios mío, que cómo me agota esto. Dios mío, enfócate. Mira, eso se vuelve. Vamos a tener confianza. Vamos a tener confianza. Vamos a ver. Y esta no es el. Vamos a ver. Vamos a buscar velas de 15 minutos. A ver dónde se distingue. Y vamos a buscar el día. 10 de septiembre, go to. Vamos a ver qué hice aquí ahora. No tengo idea. Me tiene esto apodrido acá, este sistema de. Profe, perdón que le interrumpa. En la esquina derecha abajo, ponga automático y le hace todo eso solo. Ahí. Automático. Dios mío. Vamos a ver. Aquí tenemos el día de la apertura. Uy, se me vuelve a ir. Ahí, la apertura. Interesante. Vamos a subir. Aquí tenemos la apertura. Aquí tenemos la apertura. Ya llegamos ya a la apertura. Velas de 15 minutos. Se produce la apertura. La apertura, segunda vela de 15 minutos, el mínimo, en 00006, pero la siguiente vela, el mínimo, es superior y vela de entrada. La segunda vela, mínimo superior a la anterior, vela de entrada. Mínimo superior, 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 vela de entrada, pero cuidado. Aquí tenemos la primera lápida. Y en ella abrimos. En ella. Ella abre, sube, cae a la apertura y crea la lápida. Y el que no vio esa lápida, después estoy seguro que no vio nada de esto. ¿Ok? El que no vio la lápida se quedó comprando ahí arriba a 008. A 007,
o que estuvieron comprando, recuerden que todo aquel que fue vendiendo encontró un botonzo que compró. Porque para que un vendedor ejecute su orden, tiene que haber alguien del otro lado diciendo, yo compro. Así que todos los inteligentes estaban vendiendo y habían botonzos haciendo botonzadas comprando. Comprando velas y lápidas enteras. Se estaban llevando todo el cementerio. Unos más pequeños que otros. Ellos querían adquirir todo el sistema de cementerio del municipio. No se llevó una tumba, se llevaron cementerios enteros. Y ahí aparecieron, hasta uno apareció comprando en una marobuso. Este comprador que armó esta vela, todos estos compradores son únicos. Son los más idiotas compradores que hay en el mercado. Porque ya se sabe lo que una vela como esa significa. Significa que todavía lo que viene después es peor. Como dice el campesino, más peor, más peor. Entonces ustedes tienen que comprender, tienen que aprender. Tienen que aprender a determinar cuándo hay una libélula, cuando hay una lápida. Vamos a hacer una pausa. Ya se fueron los primeros 40 minutos.